con la Cámara Empresaria, que ha traído una nueva propuesta que fue rechazada por la Federación Gráfica. En principio, esta propuesta no mejora sustancialmente lo que habían ofrecido. Ofrece una recomposición salarial del 10% hasta diciembre y agregarle un bono que nosotros hemos rechazado de 1.000 pesos para enero y 1.000 pesos para febrero. Esto fue absolutamente rechazado. Ellos han quedado en tratar nuestro rechazo, una nueva propuesta, antes del día miércoles, la semana que viene. ¿Cuáles son los pasos que nosotros planteamos? Llevar este rechazo a las asambleas de los talleres tal como lo veníamos haciendo lunes y martes y llamar a un plenario de delegados el día miércoles al mediodía. El día jueves hay una reunión acá en el Ministerio de Trabajo. Si hubiera una propuesta que merezca ser considerada, la trataremos en el plenario de delegados del día miércoles. Si la propuesta sigue la misma, discutiremos en ese plenario cómo continuamos con las medidas de acción. Y desde ya, el día jueves, si no se modifica y el plenario no resuelve lo contrario, ratificaremos una movilización nuevamente acá al Ministerio de Trabajo para el día jueves al mediodía, que es cuando ha quedado fijada la audiencia. Nada más, compañeros.